Gurraj, ¿nos puedes hablar, por favor, de cómo podemos abrir nuestros corazones? Beautiful question. Bella pregunta. Just wondering. Solo me pregunto. The question was, can you speak to us how we can open our hearts? La pregunta fue, ¿puedes hablarnos de cómo abrir nuestros corazones? I don't know if I can answer that. No sé si puedo responder eso. How can we open our hearts? ¿Cómo podemos abrir nuestros corazones? What is opening? ¿Qué es abrir? What is closing? ¿Qué es cerrar? What is the heart? ¿Qué es el corazón? The core of the human personality. El centro de la personalidad humana. Is what is called heart. Es lo que llamamos corazón. The sum totality of all your feelings, your emotions. La suma total de todos tus sentimientos, emociones. Not only those that you feel with the mind. No solo aquellas que sientes con la mente. Thank you. Is it closer to my heart? Gracias, está ahora más cerca de mi corazón. All the feelings and emotions that we experience. Todos los sentimientos y emociones que experimentamos. Are not necessarily of the heart. No son necesariamente del corazón. A lot of it is mixed up with the mind. Mucho de ello está mezclado con la mente. The heart is a quality. El corazón es una cualidad. Or a form of existence. O una forma de existencia. That could exist without the mind and the heart, without the mind. And without feeling, without emotion. Que podría existir sin la mente, sin el sentimiento y sin la emoción. Without the thinking process. Sin los procesos del pensamiento. It could exist independently, yet the various mechanisms of the mind are necessary. Podría existir independientemente, pero aún así los diversos mecanismos de la mente son necesarios. To be able to appreciate what's happening in the heart. Para ser capaces de apreciar lo que está ocurriendo en el corazón. The heart is forever radiating. El corazón está por siempre radiando. An energy. Una energía. A force. Una fuerza. When I said that the heart is the core of the human personality. Cuando he dicho que el corazón es el centro de la personalidad humana. It means that the heart is that which is closest to divinity. Significa que el corazón es aquello que está más cerca de la divinidad. Divinity is encompassed, trapped, so to speak. La divinidad está en armonía, atrapada, como quien quisiera decir, in the heart. En el corazón. The heart has a universal quality. El corazón tiene una cualidad universal. Therefore, a good man, we call him a big-hearted man. Por eso a un hombre bueno se le llama un hombre de gran corazón. Little do we realize how big that bigness is. Poco nos damos cuenta de qué grande esa grandeza es. Its extent is the entire universe. Su extensión es la totalidad del universo. But man, because having a mind, pero el hombre, por tener una mente, persists in limiting the heart. Persiste en limitar el corazón.
And by limiting the heart to its individual self, to its individuality, y al limitar al corazón a su ser individual, a su propia individualidad, he is closing the heart, and therefore the question arises, how can we open the heart? Él está cerrando el corazón, y por eso viene la pregunta de cómo abrir el corazón. Good. How do we begin by opening the heart? ¿Cómo empezamos para abrir el corazón? If a man says, oh, I must be more kind, I must be more generous, I must be more loving. Si un hombre dice, hoy tengo que ser más amable, tengo que ser más generoso, tengo que ser más amante. Does the heart say that? ¿Dice acaso el corazón eso? The heart does not say that. El corazón no dice eso. The mind says that. La mente dice eso. Because the mind recognizes or feels. Porque la mente reconoce o siente. The closeness of the heart. La cercanía del corazón. And yet the heart is pulsating so powerfully all the time. Y aún así el corazón está pulsando tan poderosamente todo el tiempo. That those pulses or impulses, que esos pulsaciones o impulsos, are felt by the mind, son sentidos por la mente, and the mind starts wondering, y la mente empieza a preguntarse, why is my heart closed? ¿Por qué está mi corazón cerrado? Why can't I feel? ¿Por qué no puedo sentir? Now feeling is not to be measured in terms of one's emotions. Ahora, los sentimientos no han de ser medidos en los términos de las emociones de cada uno. Because emotions could be good or bad. Porque las emociones pueden ser buenas o malas. Could be positive or negative, but the radiation of the heart is forever pure. Pueden ser positivas o negativas, pero la radiación del corazón es por siempre pura. Mm-hmm. When we study the scriptures, cuando estudiamos las escrituras, and where it is said that, y donde se dice que Jesus's heart bled for us, que el corazón de Jesús sangró por nosotros. What bled? ¿Qué sangró? What shot forth? ¿Qué salió lanzado hacia adelante? The pulsating flow of blood. El flujo pulsante de la sangre. Now when we talk of blood, we mean life blood. Y ahora cuando hablamos de sangre, hablamos de la sangre de la vida. Life blood coming from the heart, empowered, generated. Sangre de la vida que viene del corazón, potenciado, generado. By the force of the heart. Por la fuerza del corazón. That is universal. Que es universal. Now, here we have to be very careful in understanding this principle. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos en entender este principio. Opening the heart is not necessary in opening the mind. El abrir el corazón no necesita el abrir la mente. We start with the mind. Empezamos con la mente. In trying to open the heart. En el intentar de abrir el corazón. We gather to us or affirm to us. Nosotros traemos a nosotros mismos o nos afirmamos a nosotros mismos. Positive qualities. Cualidades positivas. Which has an effect in the opening process. Que tienen un efecto en el proceso de apertura. But the proper way to open the heart, pero la forma adecuada de abrir el corazón, and here is the secret, y aquí está el secreto, is to go beyond the mind, es ir más allá de la mente, and not let the mind interfere, y no dejar que la mente interfiera. Man says to woman, a woman to man.
Un hombre dice a una mujer y una mujer dice a un hombre. I love you. Te amo. Now, the love that is spoken there. Ahora el amor del que se habla aquí. Is not the love of the heart, although it is generated by the heart. No es el amor del corazón, aunque está generado por el corazón. It is empowered by the heart. Está potenciado o está generado por el corazón. But what is speaking is the mind. Pero lo que habla es la mente. The mind is appreciating the shape of her nose or her ears or. La mente está apreciando la forma de su nariz o de sus orejas. Her toes. O de sus pies. And says, I love you. Y dice, te amo. The heart has no eyes, it has no ears. El corazón no tiene oídos, no tiene ojos. It has no feeling. No tiene sentimiento. And yet we say the heart feels. Y aún así decimos que el corazón siente. The mind feels. La mente siente. Not the heart. No el corazón. The heart is a pulsating, radiating power. El corazón es una fuerza que está pulsando y irradiando. And when the heart is opened, y cuando el corazón es abierto, that means that the mind is opened. Eso significa que la mente está abierta. The heart does not require opening. El corazón no requiere ser abierto. Like our usual old analogy, the heart can be likened to the petrol in the tank of the car. Como nuestra vieja y antigua analogía, el corazón puede ser comparado como la gasolina del coche. And the carburetor is the mind. Y el carburador es la mente. So when the mind is expanded, y así cuando la mente es expandida, the heart, the petrol, automatically flows through. El corazón, la gasolina, automáticamente fluye a través. So in our practices, what we do is leave the mind aside. Y así en nuestras prácticas, lo que hacemos es dejar la mente a un lado. And we are in touch with the source that could override the discrepancies of the mind. Y estamos en contacto con la fuente que puede superar todas las discrepancias de la mente. No, it is very hard to start with the mind. Ahora es muy duro empezar con la mente. In opening up the mind. Empezar en abrir la mente. So that the heart could shine through. Para que el corazón pueda brillar a través. But it is so much easier. Pero es muchísimo más fácil. For the heart to shine through in its own isness. Para que el corazón brille a través en su propia cualidad de ser. Through the mind. A través de la mente. And all the crevices of the mind, all the dirt. Y todas las recovecos de la mente y toda la suciedad. In the mind is automatically washed away. Es automáticamente limpiada. In this force, this torrent. En esta fuerza, en este torrente. Of this heart energy. De esta energía del corazón. Sí. So, people that follow Gnana Yoga. Y así, las personas que siguen el Gnana Yoga. Would start in trying to expand the mind. Empezarían intentando expandir la mente. A very difficult part. Una parte muy difícil. People that would want to start with the heart. Las personas que quisieran empezar con el corazón. Would find it much, much easier.
lo encontrarían mucho más fácil. Would find it much easier because they do not take the mind in account. Lo encontrarían mucho más fácil porque no tendrían la mente en cuenta. They, because they stimulate the heart. Debido a que ellos estimulan el corazón. The mind automatically opens up. La mente automáticamente se abre. And the power flows through. Y el poder fluye a través. Now, the question is, how does one stimulate the heart? Ahora la pregunta es, ¿cómo uno estimula el corazón? How does one reach the core of one's personality? ¿Cómo llega uno al centro de su personalidad? How does one take the individual feeling that is within oneself? ¿Cómo coge uno el sentimiento de individualidad que hay en uno mismo? And infuse it into that universal oneness which is the heart. Y lo infunde con esa unidad universal que es el corazón. Good. The process is through our meditational practices. El proceso es a través de nuestras prácticas de meditación. Where we systematically go, donde sistemáticamente go to deep levels beyond the mind. Vamos a niveles más profundos, más allá de la mente. And there, in the range of the heart, y ahí, en los términos del corazón, lies the kingdom of heaven. Está el reino de los cielos. You see how the heart has been so misinterpreted. ¿Veis cómo el corazón ha sido tan mal interpretado? Because the core of human personality, porque el centro de la personalidad humana, is the spirit, and the spirit is the heart. Es el espíritu, y el espíritu es el corazón. What loves? ¿Qué ama? Really loves. Realmente ama. The heart loves. El corazón ama. Not because the heart wants to love. No porque el corazón quiera amar. But because it is the nature of the heart to love. Sino porque es la naturaleza del corazón amar. And send forth that love. Y lanzar hacia adelante ese amor. So, we bluff ourselves in thinking. Así nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos. That we love. Que amamos. Because the moment you think that you love. Porque en el momento que piensas que amas. You have stopped loving. Has dejado de amar. Take this to mind very carefully. Llevar esto a vuestras mentes muy cuidadosamente. The moment you think. En el momento que piensas. I love. I have stopped loving. Yo amo. He dejado de amar. Because the mind interprets it. Porque la mente lo interpreta. The mind is too imperfect. Y la mente es demasiado imperfecta. To interpret that which is so infinite, so forceful, so powerful. Para interpretar aquello que es tan infinito, tan poderoso, tan universal. How could it be captured? ¿Cómo puede ser capturado? In the narrow confines of the mind. En los estrechos confines de la mente. And that is why we say. Es por eso que decimos. Love for the sake of love. Amar por el hecho de amar. Not love because you are beautiful or you are rich. No amar porque eres bella o eres rica. Or you have something that I need. O que tienes algo que yo necesito. The mind knows of needs. La mente conoce las necesidades. Not the heart. El corazón no. The mind recognizes the need. La mente reconoce la necesidad. Could be the need of dependency. Podría ser la necesidad de dependencia. It could be emotional dependency. Podrían ser dependencias emocionales. It could be physical dependency. Podrían ser dependencias físicas. We do find people that are together for years.
Encontramos a gente que está junta durante años. Because of physical dependencies. Debido a dependencias físicas. And which is nothing but the mind involved with the senses or the sensual self of man. Y que sino la mente involucrada con los sentidos o con el ser sensual del hombre. That is not love. Eso no es amor. And that is not opening the heart. Y eso no es abrir el corazón. That is playing tricks with the mind. Eso es jugar trucos con la mente. The mind plays tricks with itself upon itself. La mente juega trucos consigo misma sobre sí misma. And then we start believing. Y entonces empezamos a creer. That I love. Que yo amo. You can't believe you love. No puedes creer que amas. Love just is. El amor solo es. It requires no believing. Requiere ninguna creencia. So with the meditational practices. Y así con las prácticas de meditación. We bypass the various crevices of the mind. Vamos más allá de las diversas recovecos de la mente. And feel that force within. Y sentimos esa fuerza en nuestro interior. We feel that force within, and the feeling is felt with the mind. Sentimos esa fuerza en nuestro interior y el sentimiento es sentido con la mente. But yet the mind, pero aún así la mente, at its finer level, en su nivel más fino, at its finer level, cognizes, en su nivel más fino conoce, and recognizes, y reconoce, that force, esa fuerza, and therefore, y por eso, it appreciates it, la aprecia. People say love is blind. La gente dice que el amor es ciego. That is very true. Eso es muy cierto. Because love does not see, does not hear, it does not think. Porque el amor no oye, no ve y no piensa. When you love someone, cuando amas a alguien, you fail to see the faults of that person. Dejas de ver los errores de esa persona. Because that force overwhelms one so much. Porque esa fuerza te llena de tal forma. That all the faults and frailties are not seen at all. Que todas las faltas y fragilidades no se ven. Then there is a certain measure of love. Entonces es cuando hay una cierta medida de amor. But when you don't love someone, pero cuando no amas a alguien, all the faults of the person become so magnified. Todas las faltas de una persona se hacen tan grandes. It gets magnified out of proportion, not by the heart. Quedan magnificadas fuera de proporción, no por el corazón, but by the mind. Sino por la mente. You see the tricks we play upon ourselves. ¿Veis los trucos que jugamos sobre nosotros mismos? No. The idea. Ahora, la idea. Is not to think about love. No pensar sobre el amor. The idea is to feel love. La idea es sentir amor. How does one feel love? ¿Cómo siente uno amor? Is when we bring ourselves to that state of innocence. Es cuando nos llevamos a nosotros mismos a ese estado de inocencia. Be innocent as a child. Sé inocente como un niño. And the kingdom of heaven is forever open. Y el reino de los cielos estará siempre abierto. That is the heart. Ese es el corazón. That kingdom is the heart. Ese reino es el corazón. Not the individualized heart. No el corazón individualizado. That has been so distorted by us, by the processes of the mind.
que ha sido tan distorsionado por nosotros, por los procesos de la mente? Where the mind tries very unsuccessfully, donde la mente intenta así, con muy poco éxito, to limit the heart, limitar el corazón. And what happens then? ¿Y lo que ocurre entonces? In this failure, en este fallo, trying to limit the heart, que está intentando limitar al corazón, conflicts arise. Los conflictos aparecen. And one conflict breeds more conflicts. Y un conflicto trae más conflictos. And it goes on in a vicious circle. Y sigue siguiendo un círculo vicioso. No. When a man loves a woman, or a woman loves a man, cuando un hombre ama a una mujer, o una mujer ama a un hombre, the presence or the closeness of each other, la presencia o la cercanía del uno al otro, many of you might have experienced this, muchos de vosotros habréis experimentado esto, that the mind does not function, que la mente no funciona, the body, you become oblivious of the body, el cuerpo desaparece, te olvidas de que existe, and something else takes over, y algo distinto toma lugar, where you are transported away, donde eres transportado, te vas, you're lost in love there, estás perdido en el amor ahí, you're transported away where the mind, the thinking is gone, estás transportado donde la mente, el pensamiento ha desaparecido, the body, you become oblivious of it, el cuerpo se olvida, and there is just this isness, y solamente está esta cualidad de ser. I think I might have mentioned before that people don't even know how to make love. Creo que he tenido que haber mencionado antes que la gente ni siquiera sabe cómo hacer el amor. They don't really. No lo saben realmente. They don't know how to make love. No saben cómo hacer el amor. They make love with their bodies only, and the mind stimulates the body. Hacen el amor con los cuerpos solamente, y la mente estimula el cuerpo. People that are more physical have physical stimulation. La gente que es más física tiene estimulación física. While some others require psychological stimulation. Mientras que otros requieren estimulación psicológica. And then, of course, most of the times, the body and the mind function together, and that they call lovemaking. Y, por supuesto, la mayoría de las veces, la mente y el cuerpo funcionan conjuntamente, y a eso le llaman hacer el amor. It is blasphemy. Eso es blasfemia. That is not lovemaking. Eso no es hacer el amor. That's lust making. Eso es hacer lujuria. Love, true love making comes only. El amor, el verdadero hacer el amor, viene solamente when the inner self, the spirit of the heart, cuando el ser interior, el espíritu o el corazón, and the mind and the body becomes totally infused. Y la mente y el cuerpo quedan totalmente infundidos. Becomes totally infused. And in that infusion, quedan totalmente infundidos, y en esa infusión, the greater power takes over. El poder mayor toma lugar. And the body is not felt. Y el cuerpo no es sentido. The mind is not felt. La mente no es sentida. Only the oneness is felt. Solo la unidad es sentida. And that comes from the heart. That is opening up of the heart. Y eso viene del corazón. Eso es abrir el corazón. I'm only using this instance of lovemaking. Solo estoy utilizando este ejemplo de hacer el amor. But the same principle applies to every facet of life. Pero el mismo principio se puede aplicar a cualquier faceta de la vida. And when man can really love in that way, y cuando el hombre realmente puede amar de esa forma, then
he loves through divinity. Entonces él ama a través de la divinidad. He is expressing divinity, and that very love making. Él está expresando la divinidad, y ese verdadero hacer el amor becomes a meditation. Se convierte en una meditación. The purpose of meditation is to integrate mind, body, and spirit. El propósito de la meditación es integrar la mente, el cuerpo y el espíritu. And in this instance, mind, body, and spirit is portrayed or experienced. Y en este instante, la mente, el cuerpo y el espíritu son manifestados o experienciados. Is experienced as a oneness, as an integrated wholeness. Es experienciado como una unidad, como una totalidad integrada. Where lover, the beloved, and love becomes one. Donde el amante, el amado y el amor se hacen uno. That is love. Eso es amor. That is love. Eso es amor. The rest is but a preparation to love. El resto no es sino una preparación para el amor. The rest is but a preparation. El resto no es más que una preparación. This is the supreme experience. Esta es la experiencia suprema. That is the supreme joy of love. Ese es el supremo gozo del amor. And that is why we say, God is love, love is God. Y es por eso que decimos que Dios es amor y el amor es Dios. That's why we say that. Es Now, por eso que decimos eso. When we talk of opening the heart, ahora cuando hablamos de abrir el corazón, we admit to the closeness of the heart. Admitimos nuestra cercanía al corazón. And the heart seems pinched. Y el corazón parece que estuviera pinchado. The heart seems pinched. When I say the heart seems pinched, el corazón parece que está atrapado, pinchado. Cuando digo que el corazón parece que está pinchado, it means your entire personality is pinched. Significa que la totalidad de tu personalidad está atrapada. It's going through a contraction. Está yendo, pasando por una contracción. Without the expansion. Sin la expansión. And in this contraction, in this pinchedness, y en esta contracción, en este estar pinchado, all kinds of pains are felt. Todo tipo de dolores son sentidos. All kinds of disappointments are felt. Todo tipo de decepciones son sentidas. In that contractedness, one goes through so many kinds of disillusionment. En esa contractura, uno pasa por tantas formas de desilusión.